Muy buenas noches, amigos de Betovisión. ¿Cómo están? Estamos en vivo, en directo desde la unidad Baja California, en Mexicali, para llevarles esa transmisión entre la Revolución Jalisco contra el Manchester Vera. Jornada 28, 29 tentativamente. Va a ser un buen partido de fútbol, no se lo pierda. Quédese con nosotros, una transmisión de muy buena calidad en HD. La puede poner en su televisión, ahí sí tiene una televisión grandota de 50 pulgadas, 90, 100 pulgadas. La puede poner sin ningún problema para que la vea en la mejor calidad. Quédese con nosotros, estamos desde la unidad, le repito, Baja California. Mi nombre es Alberto Ríos y estará con nosotros mi buen amigo Julio Ochoa. Julio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto Ríos y amigos de Betovisión. Como bien mencionas, el segundo partido del día de hoy que nos toca llevarles hasta sus pantallas. Ahora toca llevarles un juego más del Manchester Vera, de la Liga Urbana, ahora contra el equipo de la Revo. Hay una lucha entre el cuarto y el quinto lugar de la tabla general y el equipo del Manchester Vera, para sacarle 3 puntos más de ventaja al equipo que viste de hoy de azul, y el equipo del Arrebo intentar recortar puntos para acercarse a la cima de la tabla general de la Liga Urbana de Mexicali, Beto. Sí, así es, como bien lo mencionas, y bueno, vamos a ver cuál de los dos equipos logra sacar adelante esto. En las reservas, la Revolución le pegó 5-4 a los jóvenes de Manchester Vera. Por ahí vamos a pedir que compartan, no sé si pudimos compartir en la página de Manchester Vera TV. Recuerden que, bueno, vamos a que arranca el partido. No, dieron mucho tiempo, arranca el encuentro, poniendo la pelotita el equipo de Manchester Vera. Vamos aquí rápidamente a entrar aquí, acomodamos algo para que usted lo pueda ver de la mejor manera. Vamos a Estamos en verde, Julio Ochoa, no te me asustes. Aquí vamos a estar atentos porque la verdad que aquí el internet es un poco hostil. Y bueno, aquí estamos con muchísimo gusto. Vamos a ver el audio. Ahí lo estamos acomodando. Ahí está. Saludos y listo y presente para la transmisión del partido. Saludos a todo Betovisión. Buena tarde dominguera para usted, Alberto y Julio. Claro que sí. Gracias. Víctor Logan dice, saludos, profe Beto. Un poco hostil, es un poco hostil. Pero digan cómo quedaron. Sí, ganó 4-3 el Yucatán en penales, Ganó 4-3 el Yucatán en penales. Nos tuvimos que venir, Por ahí, bueno, cuando se conecte un poco más de personas, vamos a platicar para todas las personas cómo está la cosa, ¿no? Vamos a bajarle un poquito más a la velocidad del internet para todos ustedes, para que tengan una buena señal, una buena transmisión. Y ahí está, con muchísimo gusto. Cuando mueve la pelota el equipo de la Revolución, falta por ahí. Sí, tenemos las alineaciones del encuentro, los vamos a poner en unos momentos más. Cuando va a mover la pelota el Manchester Vera, cuidado con este, viene... ¿Quién es este? Avi, el mago, Avi Mael García. Toca la pelota para el tanque Richie. El tanque se va a dar la vuelta. Va a jugar cortito, va a jugar largo. ¿Qué va a hacer? Trata de meter la pelota entre líneas. El balón por en medio. Corta bien el saga defensiva, el zurdo. Casaca 54, Castro. Pasa la pelota, Héctor Gabriel Cha, el hermano de Odín. Juega la pelota por el centro. Abren por la banda derecha, me parece que ese es el gallo. ¿O quién es? ¿Gibran? Enfócame ese. Es Gibran, es el Gibris, casaca número 6. Abren por la banda derecha con Terrazas, si no me equivoco. Terracitas, Marquitos, juega en el centro del campo. Empieza a tocar el Manchester Vera. Recordar que en la temporada regular, bueno, en la primera vuelta quedaron 3-3. Nos tocó venir a transmitirlo, 3-3. Fue un muy buen partido de fútbol. Vamos a ver en esta ocasión. Aquella ocasión fue en el campo Necaxa. Y ahora pues estamos desde la unidad deportiva Baja California. Le quedan tentativamente 5 jornadas, Tentativamente quedan 5 jornadas. Me pudiera equivocar por ahí, espero que no. Pero según yo quedan como unas 5 jornaditas. Les voy a poner aquí el audio de el equipo de la Revolución. Ahí les va, ahí les va. Zárate. Número 4, Aarón Limas, izquierda. Por derecha, Javier Lomelí, 8. De cuarto, Carlos Gutiérrez, 45.
portería. Media izquierda, Víctor Ostroa con el 11. En la lateral. Media central. Y bueno, cuando gana la pelota, recupera la revolución, intenta salir por banda derecha, cuidado con esta peligrosa, vamos a avanzar, van a tirar el trazo largo, 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 el zurdo, fildeaba mal, Héctor Gabriel ya toca y se mueve, de Black Mamba, listo para recibir y para jugar atrás de seguridad, vamos a ver si podemos, ¿crees que podemos activar las repeticiones, Julio? No vamos a calar, si falla el internet, las desactivamos. Cuando gana la pelota, me parece que es Vences, el mediocampista, el de Ensenada, juega por banda derecha, acá saca número 8. Perdí la pluma, perdí el lápiz, perdí todo lo que traía para anotar a los jugadores. ¿Quién sabe dónde los dejé? Hasta los calzones los perdí, dice Julio Ochoa. El equipo de la Revolución Jalisco, aquí está la lista. Rápidamente, gracias. Cuando tocan la pelota por la banda derecha, ¿quién se la acerca? Nada, deciden de jugar de seguridad para atrás, con calma, sin mucha prisa. Descargan la pelota ahí en el centro del campo. Vamos a tratar de ubicar aquí a los jugadores, porque la verdad los de la Revolución Jalisco nos dieron una lista, pero se los voy a robar aquí a los vecinos mientras ellos mencionan los jugadores, se los voy a ir robando, ¿no? Los del Manchester Vera, pues sí, sí los tenemos. Y el viento soplando fuerte, mi querido Julio Ochoa, ¿eh? A menos que sea un temblor, entonces sí, ahorita se va a poner sabrosa la cosa. El último día fresco porque ya se vienen los 40 días más calurosos de la. Hoy empezó y la Calícula o algo por el estilo. Cuando viene el centro, pasa la pelota sin peligro, ¿eh? Pasa sin peligro. Por ahí se escapa el balón para el equipo de Manchester Vera. Que viene el zurdo, la presión fuerte. Tenía rato que no veía jugar al zurdo. Tocando atrás de seguridad. Juegan con Castro, número 54. Juan por el centro del campo. Buscaba este número 39, que lo pusieron ahora de medio por izquierda, cuidado, queda para ahí el tanque Rich, el tanque. Se acaba el disparo, no pasa la pelota, queda el balón rebotado. Vamos a tratar de ubicar rápidamente Castro. Este zurdo se llama Daniel Márquez, el número 39, Dani Márquez. Veo varias ausencias por parte del equipo. ¡Epa! Por parte del equipo de Manchester Vera. No veo a Garay. No veo a Manny Rojo, no veo a Isma Rojo. Algunos jugadores de los importantes. Para las personas que nos preguntan por qué nos vinimos de la transmisión de allá, bueno, les voy a explicar en unos momentos más cuál es el motivo y cuál es la situación. Cuando viene tocando la pelota, juega bien con el trazo largo. Kevin Sabo de Black Mamba, ¿se va a quedar con ella? Voy a tratar de escuchar el audio donde me dieron la alineación del equipo. Déjame ver por aquí. Te voy a prestar el micrófono a mi querido amigo Julio Chao, mientras escucho yo este audio donde nos dieron las alineaciones. ¿Cómo? Ah, bueno, pues es que llegamos así medio forzados. Antes di que vinimos, mi querido Julio Chao, que alcanzamos a llegar. Cuando viene tocando la pelota, Vences, el mediocampista, el de Ensenada, abre por derecha, casaca número 8. Se le acerca a su mediocampista central, se bota bien, cuidado con el 14, le puede pegar de lejos, le puede pegar, saca el disparo. Desviada la pelota, buena la intención, mala la ejecución. Buen disparo, buena intención por ahí del joven del Arrebo. Este teléfono, traigo un teléfono viejito aquí y me ando dando un tiro para agarrar las alineaciones, me las mandaron en un audio, imagínese usted. Aquí el internet es bastante, bastante complicado, ¿eh? Vamos a ver. El portero es Zárate. Ahí está, listo, tenemos aquí la alineación. Casi todos los jugadores. Por aquí creo que hay gente de la Revolución Jalisco que por ahí nos va a poder ayudar con alguno de los jugadores sin ningún problema. Cuando intenta tocar la pelota el equipo de la Revolución, buscan con Lomelí, casaca número 8, recibe Lomelí, falta. Revienta la pelota Lomelí, aguas, porque lo pueden sacar, le pueden sacar una tarjetita. Y la gente. Sí, falta sobre Abimael.
falta sobre el Avi y tarjeta amarilla. ¿Para quién? ¿Para Vences? Tarjeta amarilla para Vences. Casaca 17. Buen jugador el de Ensenada, Muy, muy buen jugador. Sí, trae un... ¿Te doy un micrófono? Ok. Es que lo traigo acá escondido por el viento. Sí, trae un corte medio extraño, especial. Por parte del equipo de la Revolución, juega Zárate en la portería. Juega Limas, casaca número 4, Lomelí con el 8, Vences con el 17, Sánchez, Solís, Miguel. Bueno, cuidado con esta, porque viene el trazo largo, largo. ¿Quién la baja? La baja para el tanque se va a la vuelta. Llega fuerte, intenta dar la pelota para acá, para Dani Márquez. Le pega desviado y bueno, va a ser saque de meta. Vamos a ver si tenemos la repetición por ahí. Creo que no, ya me tardé un montón, Julio Ochoa. ¿Dónde quedó el mouse? ¿Quieres Coca-Cola? Digo, ¿agua? Por ahí nos andan mencionando en las historias. Muchísimas gracias. Ahorita les contestamos con mucho gusto. Cuando mueven la pelota el equipo de la Revo. Viene con el trazo largo. Cuidado con esta. Vienen avanzando. Por la banda izquierda. 1, 2, 3 al ataque. 4 ya. Van a jugar atrás de seguridad. Descargan ahí en el medio campo con Sánchez. Vamos a ver qué es lo que hacen. Descargan con Vences. Vences le puede dar toda la vuelta con Lomelí. Ya lo vio, pero no se la suelta. Abre por toda la otra banda con Víctor. Si no me equivoco, es el nombre del muchacho que juega por aquella banda. Ahorita nos van a ir ubicando. Van atrás de seguridad y bueno, va a recibir Zárate. Este casaca 25, que es de los que me parece que recién llegó. ¿Alguien sabe cómo se llama el muchacho, el 25? ¿Raúl? Con Raúl. Muchísimas gracias. Raulito. Abren por banda izquierda, por aquel lado con Víctor. Tarjeta amarilla, Tarjeta amarilla para... ¿Quién es? ¿Alesum? ¿El Gallo? Sí, tarjeta amarilla para Eduardo Jiménez, el Gallo. Muy temprano, 10 minutos, 2 amonestados. El Gallo, tarjeta amarilla. Y bueno, ahí hablando Abimael con el árbitro central. 2 tarjetas amarillas en 10 minutitos con 30 segundos, mi querido Julio Ochoa. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos en un espacio de Manchester Vera TV en la página de Betovisión. Gracias a Julio Ochoa que el día de hoy estuvo aquí acompañándonos. Fuimos al Valle Mexicali. No nos pudimos quedar más tarde en la transmisión del Valle Mexicali porque de antemano les explicamos que teníamos compromiso a las 8 de la noche acá en Mexicali. Le dije, ¿sabes qué? Si quieres hablarle a alguien más. Dijo, no, yo quiero que vengan ustedes, aunque sean nada más los 90 minutos. Y si se van a tiempos extras, no importa. Con eso somos más que felices. Así que para qué. Los que anden por ahí preguntándose, ahí está la respuesta, ¿no? ¿Mande? Pero llegó a la final el Ejido Yucatán, ¿eh? Llegó a la final el Ejido Yucatán. La va a jugar contra Paredones. Porque por ahí mire que andan 2-3 preocupados. Ni felicitar al Ejido Yucatán, ¿no? Ahorita en el medio tiempo le damos una publicación ahí felicitándolos con muchísimo gusto. Cuando mueven la pelota, tocan por el centro del campo. ¿Quién recibe? No, por la banda. Reciben, pasan la pelota. Vamos a ver, va a venir, ¿quién es este? Dale, es un Julio, porque no alcanzo a ver hasta allá. El Pai, Erasmo Ramírez, el Pai. Tiro de esquina, pedían que fuera saque de meta. Hubo una serie de rebotes. Y bueno, es balón. Allí está. Sí, aquí falta hilo. Pero así no estaba el campo, ¿eh? ¿Sabes qué pienso yo? Que las lámparas están mal ubicadas, ¿no? ¿No te agarra internet? Sí, aquí se sufre el internet, gacho, ¿eh? Aquí se sufre bastante gacho el internet. Viene el centro, punto penal, el cabezazo, gol. ¡Gol! ¡De Erasmo! Lo hizo Erasmo Ramírez, el Pai. El que me quiere ganar con la hija. El desgraciado infeliz cayó el 1-0 por parte de... El chamaco travieso de la joya del Valle de Mexicali. 1-0, mi querido Julio Ochoa. Así es, Beto, el de los más chaparritos que había ahí dentro del área grande, fue el que terminó por cabecear. Excelente el centro ahí en el cobro de tiro esquina, que creo que fue Terrazas, ¿no? El que echó el centro. Preciso ahí para donde se ubicaba el buen Pai. Ya muy rápido en el marcador, si no me equivoco, como a los 15 minutos, ¿no? Y ahora va ganando el equipo de Manchester Vera, Beto. Ahí les va la repetición, señoras y señores. Dejen nada más que Julio Ochoa terminara su comentario y que saque la pelota para darles la repetición. Ahí les va. En la jugada. De un tiro de esquina que reclamaba la gente de la Revolución que no era, ¿eh? De un tiro de esquina que reclamaban que no era, le pega Terrazas.
con un guante con pierna izquierda, sí, sí fue Terrazas, le pega y se anticipa el pay y era nada más donde la pone. El más chaparrito les gana a todos y cabecea excelente, excelente gol de Erasmo Ramírez, el pay, la joya del Valle de Mexicali. Por ahí Castro llegaba fuerte, vea nada más, centro, pum, vámonos, adentro el gol del pay. Que consume los mejores pies, ¿dónde? En Aris Pies, ¿no? Los mejores pies de San Luis Río Colorado, Sonora y la el Valle de Mexicali. Acá está el mouse, ya lo encontré. Y de Mexicali, del mundo mundial. Si no, me deja sin comer mi esposa. Tocando la pelota por el centro del campo. Avanzando por el centro del campo. Van a jugar atrás de seguridad con Vences. Casaca número 17, va a tirar el trazo largo, largo, largo. No, no hay nadie, ¿eh? No hay nadie. Por ahí grita Kevin Sabo. Dice, mía, 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 mía. Se andaban medio complicando, los tres habían ido a buscar por ahí la pelota y bueno, el grito por ahí lo hace bien Kevin Sabo de Black Mamba. Está haciendo viento, déjeme acomodar el micrófono porque está haciendo bastante viento. Yo sé cómo afecta el viento a estos micrófonos. La próxima semana ya nos traemos unos micrófonos contra el viento. Cuando tocan la pelotita van a intentar jugar el pay, la joya del Valle Mexicali, juega cortito con Terrazas, se da la vuelta, que estaba por banda derecha o está por el centro, va a levantar la pelota, abre bien con Dani Márquez, casaca 39, va a buscar atrás de seguridad, tiene al zurdo, decide tirar el trazo largo a tierra de nadie, donde recibe bien, por ahí el defensa central, abren por la banda izquierda con el número 4, Limas. Bueno, me apuntaron aquí medio extraño los jugadores. Saludos Sergio Verdugo, saludos a la gente que sigue la transmisión. Cuando mueven la pelota, reciben Lomelí por banda derecha, va a intentar tirar el trazo largo, Lomelí, largo, 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 Héctor Gabriel, ya, el Adonis, recibe fuerte el choque sobre Dani Márquez. Un encontronazo duro. Le dolió el guamazo. Y vamos a ver el equipo del Manchester Vera, que ha lastimado por ahí el jugador. Se dolió, fue un buen encontronazo, mi querido Julio Schor. Sí, por ahí yo creo que le regresaron la que hizo hace unos minutitos aquí, un jalón que si no me equivoco fue a este número 2, a Lomelí, a que le terminó por cometer la falta y ahora le toca recibir una, ¿no? Por ahí el árbitro, como yo mencionaba, en los primeros minutos, dos amarillas, va a ser la tónica del partido, no va a dejar que peguen tanto, ¿no? Sí, aparentemente el árbitro no va a dar mucha oportunidad de que peguen tanto, como lo dice mi amigo Julio Ochoa. Y bueno, vamos a ver. Sí, el viento le afecta bien duro a estos micrófonos. Cuando intenta sorprender desde lejos, el Avi por ahí buscaba, intentaba sorprender. Ahí estamos. Está mal el marcador, dice por ahí. Ah, sí, ahorita lo comamos, claro que sí. ¡Ya, cabrones, muévanse! ¿Dejaste el de...? No, nada más puse... Alguien... La producción de Alberto Ríos se equivocó. Ahí está, listo. Gracias, Chiva. Quería ver si estaba atento a alguien, ¿no? Y era el Chiva Verdugo, Sergio. Un saludazo hasta San Luis Río Colorado, Sonora. Cuando mueve Lomelí, casaca 8. Para donde juega atrás de seguridad. Descarga con casaca número 3. Este no tenemos en la lista. Juegan cortito. Tocando la pelota. Vamos a ver cómo se llama el número 3. Ahorita vamos a preguntar cómo se llama. Cuando avanza Raúl. ¿Monroy? Ah, llegó tarde, ¿verdad? Monroy. El 25 es Raúl, ¿verdad? Y el 17 es Vences. ¿Y ese que la tiene? El 4, es el 4. Fuera de lugar. Es el 6. Hubo movimientos tácticos al final, ¿eh? Como nos dieron ahí la lista. Es Armando. Ahí está, listo. Este de 8 es Lomelí. Muy bien, ahorita vamos a ir preguntándole aquí a los amigos de la Revolución, que los conocen bien a los jugadores cuando tocan por el centro del campo. Van a dar la vuelta, Erasmo Ramírez, el pay, se quita el primero, bien en la marca. Bueno, el árbitro marca que es falta. Y vamos a ver, el equipo de Manchester Vera me parece que va a venir con un trazo largo, ¿eh? Y va a ser Gibran el que va a levantar la pelota. No nos manden mensajes ahorita, que andamos medio ocupados, sufriéndole aquí un poquito con el internet. Recupera la Revo. Revolución Jalisco, aguantando, pisando la bola, escondiendo, viene con el trazo largo, cuidado, porque el trazo es muy largo, viene el zurdo, anticipa bien el zurdo, se coloca y posiciona de buena manera, le piden por acá en la porra que no paren, ¿no? Que lleguen a la presión, porque si lo dejas recibir, pues nunca le presiona la salida y salen cómodamente.
avanzando por banda izquierda, el zurdo. Juega cortito con Abimael García, le da toda la vuelta con Terrazas, recibe el zurdo. No, ¿quién es este? Sí, es Terracitas. Banda derecha, le pedían que fuera con el trazo largo, el Abi presionado por Vences, el de Ensenada. ¿Qué, un juego lastimado? ¿Qué pasa con el casaca 20? Sí, el casaca 20 está lastimado, ¿eh? ¿Quién es, Miguel? Kevin. Número 20, Kevin, se deja caer y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Se está agarrando las pantorrillas, Julio, posiblemente algún calambre, algún golpe. Y hay otro jugador allá de aquel lado de Manchester Vera también tirado. Y me parece que es Gibran Martínez. Vamos a poner la repetición del gol. Ahí está la repetición del gol. Para que la gente lo pueda ver, los que se van conectando, los que lo van a ver más tarde. Ahí está, el centro de pierna derecha de Terrazas. Mandaron tres al ataque y el machaparrito, ¡pac!, les ganó el cabezazo. Me parece que ahí Lomelí por ahí lo soltó, en la marca. Y bueno, ¿va a haber cambio? A ver, ¿qué hace el equipo de la Revolución? Va Kevin. Va a haber cambio, Va a salir Kevin, casaca número 20. Vamos a ver quién entra, Julio. Avéntame un zoom ahí. Ese no es. Ese es el de la media cancha. A ese. El que está ahí con las piernas abiertas. Sale Kevin y entra. Vamos a ver el número. 21. Número 21. ¿Sabemos cómo se llama ese? Pérez. Israel Pérez. Ahí está, ¿no? Israel Pérez. Sí, lo dejé, lo agarré media papita, mi compa. Una disculpa. Cuando viene, ufa, la falta fuerte y tarjeta amarilla, Tarjeta amarilla. Le presento una amiga y se llama Amarela, Julio Ochoa. Le dolió, pégale, suma ahí para ver al jugador. ¿Quién es? A Gibran otra vez, ¿no? Al que recién se acaba de recuperar. Y le dieron, órale, para que se ahora sí se duela de algo. Para que no ande con cosas. Saludos a mi bebé Richie Mesa, dice Diana Leiva. Bueno, un saludo a Diana Leiva, que le mando un saludo a su bebé Richie Mesa. Vamos a saludar por aquí rápidamente. Algunas de las personas que están conectadas. ¿Mande? Está agradable el clima, Hace menos calor aquí, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, hace como unos 2 graditos menos que allá. 3. Nos tocó transmitir a las 4:30 de la tarde en el Valle Mexicali la semifinal del Yucatán contra el Ejido Colima. Gana el Yucatán. Se van a enfrentar, en penales se van a enfrentar a Paredones en la gran final la próxima semana. Y bueno, aquí estamos desde Mexicali, desde la ciudad, desde la unidad deportiva, perdón, Baja California. Viene con el trazo largo, buena pelota para Castro, la diagonal. El defensa corta, excelente, sale a velocidad, le va a pegar de 3 dedos, sí, lo indicó, qué buena pelota. Héctor Gabriel Chá, excelente. Este casaca número 4, Leo, Lin, ay Dios, esta letra que me apuntaron por acá, ya no, pues ya aprovechando, Dimas, Limas, mira nomás, mira cómo me apuntaron, me escribió un médico aquí, Limas, casaca número 4, qué buen balón de 3 dedos, el mouse. Ahora sí ya no sirve. Ya no sirve, ahorita lo vamos a recoger. Cuando viene, moviendo la pelota, el equipo de Manchester Vera trocando, intentando buscar. Yo uso mouse. Por ahí buscando por dónde, vienen con el trazo largo. Cuidado con esta, corta bien Castro. Llegan en el choque, ufa, me parecía que levantaba mucho la pierna ahí el gallito. Que se desprende la posición y juega un poquito más arriba. Y ya está amonestado, cuidado con el gallo. Cuidado con el gallo. Abren por la banda con Lomelí. Va a levantar la bola, trazo largo, 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 donde Héctor Gabriel Chá va a llegar primero. Llega Gabriel Chá, fuera de lugar, marca el sopilotón. Balón para Manchester Vera, para los Rottweilers Cachanillas. 22 minutos con 30 segundos. El partido 1-0, un buen gol de Erasmo Ramírez el Pai. Pero me parece que
tiene un poquito más de control de balón el equipo de la Revolución, ¿eh? Me parece que tiene un poquito más la pelota, busca por un lado o por el otro. Manchester Vera más. Gracias, senador. Vamos a ponerlo por acá, no lo vamos a utilizar ahorita porque se nos va a volar, está muy ligerito. Van a venir con el trazo largo, Kevin Sabo levanta la bola, ¿quién la gana? Bien, la gana por ahí Raúl. Fue falta. Balón para Manchester United, vamos a mover Vences, el de Ensenada. Casa que ese también juega en el Tepa Michoacán de San Luis Río Colorado, Sonora, y ha de jugar como en otros 17 equipos, ¿no? Estos muchachos que juegan muchos clubes. ¿Jugaron contra ustedes la semana pasada? ¿Cuándo jugaron contra ustedes? Jugaron contra la Coca-Cola allá de San Luis. ¿Cómo quedaron? 1-1 el partido. Vienen con el trazo largo. ¿Quién peina? Ufa, intentaba peinar por ahí el delantero. No encuentra por dónde. Van a reventar la pelota. Era Armando el que buscaba por ahí, recupera la rebo, le va a dar la vuelta, juegan tranquilo, vean, le van a dar la vuelta, como dice la gente, puede jugar con el defensa central tranquilamente, sin problemas, ya lo vio, le da todo el cambio para Lomelí, que levanta la cabeza, se le mueven todos, uno por la banda, uno por el centro, se le acerca Vences, deciden abrir por la pelota por la banda, van en mano a mano, se quita el primero, va a buscar el segundo, ufa, se quitaba el segundo, llega bien su jugador a acompañarlo, juegan atrás, casaca 8, va a tirar el centro, le va a pegar izquierda, le va a pegar, tira el balón por el centro, ufa, intentaban triangular como en el fucho, rápido, la intención fue buena, la ejecución mala, cerca, cerca la jugada, mi querido Julio Schwab, intentaba bien el equipo de la Revolución Jalisco, intentaban de buena manera, cuando vienen con el trazo largo, ¿quién gana? Terrazas, buena pelota por la banda derecha, cuidado con esta porque si tira el centro es peligrosa, va a tirar el centro, ¿quién es? Erasmo Ramírez, el Pai, busca el individual, busca el recorte, ¡disparo! ¡Para afuera la pelota! Se escapa la oportunidad. Buena la intención de parte de la joyita del Valle de Mexicali. Otra de las joyitas, ¿no? Fíjate que hay un jugador, se lo voy a decir ahí al que vea la transmisión, el que se ponga trucha. No, no, no. Hay otro chavito que juega en la media central que no se lo han traído a Mexicali y se lo deberían de traer. Se llama Hugo Sánchez. Y es de Ejido Hermosillo. Échenle ojo a ese chamaco, Hugo Sánchez. Lo miré en el Estatal Sub-20 en Tijuana. Ya lo había visto en una final allá en el Valle de Mexicali, pero lo miré por allá en el Estatal. Me quedé un rato a ver el partido de la Rural y dije, qué bárbaro ese chamaco, Qué bárbaro, juega muy, muy, muy bien. Moviendo bien los... Y también hay un jugador, un delantero, número 9, que siempre lo trae el 9. Se llama Teniente. Se apellida Teniente, Martín Teniente. Ahí para que le echen ojo a esos dos jugadores. Por si alguien quiere jugadores jóvenes, frescos, no maleados, ahí están esos dos. Cuando viene, casaca 11 en la individual, queda la pelota dividida. Falta sobre este joven número 11, que es Víctor. Espero que sea Víctor, ¿no? Vamos aquí a acomodar aquí rápidamente. A ver. 11 es Víctor. Sí, pero... Pérez, este es Vences, el otro delantero se llama Miguel, el 6 es Armando. Cuando viene el tiro libre, van a levantar, casaca 14, pone la pelota al centro, punto penal, pasa la bola, la peinada, queda la pelota arriba, arriba la Virgen, marca falta el abanderado, marca falta el abanderado, algo marcó, no lo voltean a ver, tira la chilena, el abanderado ya tiene buen rato con la bandera arriba, fuera de lugar, ¿no? Sí, fuera de lugar. El 8 es Lomelí. El 3 es Monroy. El 25 es Raúl. El 4 es Limas. El portero es Zárate. Me falta Sánchez. Sánchez, ¿qué número trae Sánchez? ¿Es el 11 Sánchez? No, el 11 es Víctor. ¿Qué número trae Sánchez? Te lo vamos a ubicar. Cuando viene, tocando la pelota, Manchester Vera bien con el trazo largo. Buena pelota, muy larga, muy larga. Sí, no la va a alcanzar. Le queda un balón bastante, bastante largo. Se abre por la banda Víctor, casaca 11. Por acá está Lomelí. Ahora Víctor está por este lado.
Mandan allá arriba el casaca número 21, que es Pérez. Ahí está. Tocando la pelota del equipo La Revolución Jalisco. Tocan bien la pelota, ¿eh? Le dan buena circulación al balón. No llevan prisa, tranquilos, no se vuelven locos. Ahora sí, pueden tirar el trazo largo. Se tarda un poquito. Vamos a ver si lo pesca bien. Dice que está bien. Buena pelota para Víctor. Va a tirar la diagonal. Tira la diagonal. ¡Buena bola! ¡Ufa, gallo! Por ahí vences. Se estaba relamiendo los bigotes como gatito cuando ve la leche. Corta bien la defensa. La revienta. Saque lateral, Julio, ¿eh? Por ahí. Por ahí estaríamos cantando también el uno por uno. Saludos a Mar Alvarado, que sigue la transmisión. Muchísimas gracias. ¿Cuándo viene? Tocando la pelota. La Rebo le va a dar la vuelta. No encuentran por dónde. Poco a poquito. Muy enfrente los jugadores, ¿eh? Aguas y los agarran ahí en un contragolpe. Abren la pelota con Vences. Vences. Tira el centro. Segundo palo. Qué bien le pega la bola. Pasa la pelota. La controla. Se le escapa el caramelo. No puede bajar la pelotita. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde va a buscar el equipo de la Rebo? Bueno, comete falta, ¿eh? Termina cometiendo falta. Y es balón para los Rottweilers Cachanillas. Le recordamos a la gente que vamos a estar transmitiendo el miércoles o jueves, Julio, la gran final del torneo de la Liga Anáhuac 30 de San Luis Río Colorado Sonora, para que estén muy atentos. Ahí vamos a andar, no se lo pierda, ¿eh? Va a estar muy, muy, muy buena la final. Jugadores sanluisinos, del Valle, Cachanillas, va a estar buenísimo. Cuando vienen, tocando la pelota. Vienen con el trazo largo, ¿quién corta? El balón al centro. Recupera, casaca 11, que es Víctor. Intenta Víctor, intenta por la banda, vienen con Lomelí, viene el zurdo, fuerte, llega el zurdo, llega bien al balón, después se lo lleva, pero llegó excelente el zurdo es durísimo, durísimo, siempre llega, pero fuerte a las jugadas, mi querido Julio Choa, cuando va a mover quién, y le quedó la bola para el Manchester Vera, todavía tuvieron la fortuna de quedarle la pelota para ellos, abren por la banda, pasa la pelotita. Juegan corto, levantan la bola, intentan circular la pelotita. Viene con el trazo largo Héctor Gabriel Chá, piernas largas, va a meter el cuerpo. Este que estuvo en el Español de Barcelona, por allá en las fuerzas básicas. El zurdo, la pisa, la esconde, aguanta, juega con Héctor Gabriel. Oriundo del Valle Mexicali, por allá de Algodones. Abren, también estuvo en las fuerzas básicas de la América, ¿eh? Por allá estuvo hace como en el año 2012, si no me equivoco, ya hace como 10 añitos. Vamos a ver. ¿Qué pasa? No hay balón. Aquí, fíjate que esa unidad me parece que les falta poner unas puertas a la mitad de la cancha, ¿no? Se escapa la pelota para qué lado y es una bronca que tiene el balón. Se escapa de este lado y también es una bronca para agarrar el balón. Por ahí sí les faltó poner una puertecita por ahí. Elce. Sí, a la mitad de la cancha, ¿no? Por allá tampoco hay puerta, hasta allá, mira, la puerta está hasta allá, por allá. Allá está la puerta, está muy lejos. Incluso antes las bancas estaban de este lado, ¿eh? Podían, tienen rueditas, las puedes mover para acá, para cuya. Y bueno, por el momento, no hay balón, Julio Ochoa. ¿Qué está pareciendo el partido, Julio? ¿Quién tiene el control de la bola? Igual, concuerdo contigo, el equipo de la Rebo tiene el dominio, ¿no? Con total de posesión del esférico, por ahí el equipo de Manchester Vera intentando aprovechar los trazos largos con la velocidad del Pai y lo que pueda hacer con la lucha, ¿no? Que pueda hacer en los mano a mano el buen tanque Richie, pero siento que por momentos abusan de más, ¿no? Beto, por ahí en los trazos largos y los defensas del equipo de la Revolución resuelven de buena forma, ¿no? Con la altura que tienen. Ahí una camiseta nueva haciéndole publicidad patrocinada por mi amigo de Isidro Turbo. Cuando queda la pelota, juega la bola. Ah, qué buen taconazo, le respeta la pelota. Qué velocidad de Víctor, muestra velocidad de buenos dotes. Adiós, le dice con el recorte, pero le llegaron a hacer bien el 2 contra 1 y otra vez, ¿no? Víctor tiene muy buen recorte, Nada más que le llegan a hacer el 2 contra 1 y bueno, complicado.
¿Sabes que este Víctor, si lo pusieran por banda izquierda, sería más peligroso? Te voy a decir por qué. No, porque Terrazas no es tan rápido, Terrazas. Terrazas es más lento. No alcanzaría a, no lo va a alcanzar, pues. Entonces ese recorte hacia la derecha que tiene bien trabajado Víctor y te tira un centro, ¿no? A la olla. Bueno, bueno, esa es mi opinión. A ver si no me linchan los de Manchester. Vera por ahí estar pasándoles unos pequeños tips a la gente del Arrebo cuando juegan, tocando corto. Reciben la bola, van a reventar el zurdo. Le pegó con la chueca, la que usa para subirse al camión. Recibe de buena manera, la bajan. Puede ir por el centro del campo. Casaca 24, tocando la pelotita. Busca por dónde, por un lado o por otro. Me parece que ese 24 es Miguel. Juegan atrás de seguridad. Le van a dar toda la vuelta con Raúl. Raúl dice, calma, calma, calma. ¿Quién se bota? ¿Quién recibe? Decide jugar con Monroy. Casaca 3. Juega por el centro del campo. Cuidado, ¿eh? Aguas ahí porque se nos andaban equivocando. Va a venir largo, ¿eh? Va a terminar viniendo largo. Porque no encuentra con quién. Se tienen que botar los delanteros. Se tienen que acercar un medio central a recibir la bola. Se pica ahí el delantero. Van a tirar el centro. Lo tiene la media vuelta. La controla. Ajá, la agajó como crack. Revientan la bola. Parece Jayalaya, nadie baja el balón, balón rebotado por la banda, la barrida del zurdo fuerte, el encontronazo, llega durísimo el tanque Richie, le saca la bola, pero al mismo tiempo levanta a Raulito, casaca 25, llegan fuertes los dos y me parece que queda lastimado el zurdo, queda lastimado el zurdo Castro. Sí, el zurdo Castro es el zurdo barridas, le vamos a poner. Es que no es el cargador, es mi celular que ya anda aquí chupando faros, pero vamos a poner algo por aquí para que acá. Ahí está. Listo, mi querido Julio. 4-3 en penales. Ganó el Yucatán hace un rato que transmitimos. Y bueno, va a mover la pelota el equipo del Manchester Vera. 35 minutos con 16 segundos. 1-0 lo va ganando Manchester Vera. Y bueno, el zurdo recuperándose. ¿Qué? Saque de meta, ¿no, Julio? Sí, saque de meta. Va a venir de Black Mamba, Kevin Sabo. Va a levantar playera roja. Arriba la Virgen. Levantan la pelota. Larga, 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 larga la bola. ¿Quién la baja? Terrazas, excelente, fildeando por ahí. Me parece que era Erasmo Ramírez el payo que tocaba la bola. No, ese sí era... El tanque Richie. ¿Quién carajos es? Aquí no alcanzo a ver. ¿Aquel? No, es en las Terrazas. A ver, enfócame aquel delantero. Es el Guasave, ¿no? ¿Entró el Guasave por el gallo o qué? No, acá está el gallo. A ver, enfócame. Es el Guasave. No lo había visto. Lo estaba confundiendo con Terrazas. Lo estaba confundiendo con Terrazas. Les quedan las partes. El Guasave viene el centro, primer palo, pasa la bola, corta bien la defensa, queda arriba la pelota. Vamos a ver quién la hace. Ufa, se iba a aventar una como de Karate Kid. Levantan la bola, sale el Arrebo, Vences, recibe bien el delantero, casaca 21. Pérez, abren por derecha, viene Lomelí. No, no es Lomelí, es Víctor, se va a subir a la moto. Si se la tira larga, es peligroso, se la va a tirar larga, sí, se la va a tirar larga. Se la hace, no se la hace. Pero en la barrida número 37. Saque de meta. Pudo haber tirado antes ahí Víctor, buen jugador Víctor, mucha velocidad muestra este casaca 11. Dice el árbitro, tranquilo, aguados todos, calmados, vamos a ver qué tiene el jugador. ¿Quién era? El Avi, ¿no? El Avi. Están haciendo algunos movimientos, ahora Guasave está por derecha, Terrazas está en la delantera. ¿Sabes a quién no veo? No veo a Alan Vera. Lo sacaron, ¿no? ¿No entró? No, sí, perdidísimo. Bien, Erasmo Ramírez, el Pai, peleando fuerte, le ganan la pelota. Mi vista, ¿sabes qué? Me urge ir a hacerme un examen de la vista. El jueves me voy a hacer un examen de la vista. Es el día que salgo de vacaciones, me voy. ¿Alguna óptica ahí que nos quiera patrocinar? Pero uno, ¿sabes de cuáles quiero, Julio? De esos lentes... que también son para lo deportivo. ¿Sabes cuáles? También perrones. ¿No te gustan? Tú deberías de usar de esos, ¿no? Tú usas puros lentes de contacto de 4,000, 5,000 pesos, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Les voy a dar la alineación rápidamente. El Manchester Veras, después de que salga la pelota, ya los alcancé a ver a todos y cada uno de ellos. De los Rottweilers. Viene con el trazo largo. El tanque Richie la baja. Cuidado porque tiene segundo palo. Tiene segundo palo. ¡Upa! La puso tan larga para la señora que vende las fritangas por aquella pelota. ¿Por qué banda? Buscaba ahí Dani Márquez. En la portería está Kevin Sabo de Black. De defensa central estaba Héctor Gabriel Cha. Por derecha está Gibran. Por izquierda está el zurdo Castro. En la media de contención veo al Gallo junto con Abimael García. Por la banda izquierda está Dani Márquez. Por la banda derecha está el Guasave. De medio central creativo, Erasmo Ramírez el Pai. Y arriba está Terrazas junto con el tanque Rich. Esa es la alineación que presenta el equipo de Manchester Vera. Los Rottweilers Cachanillas. Muchísimas gracias a la gente de Ejido Yucatán por habernos invitado a transmitir su partido. No cortamos porque nos comentaron por ahí que por falta de datos, que bueno, ya sabes, ¿no? Comentarios ahí de cotorreo. No, tenemos un... Ellos sabían de antemano que nada más podíamos transmitir 90 minutos. Aún así, nos invitaron. Dijeron, no, queremos que vengan ustedes. ¿Mande? Y me quedé todavía el primer tiempo extra. Nos quedamos, perdón. Un tiempo extra. A pesar de que ellos sabían que nada más podíamos transmitir 90 minutos porque tenía ese compromiso. Y dijeron, no le hace, ustedes vengan. Que no venga nadie más. ¡Nadie más! Que no vengan. Y bueno, pues aquí fuimos con muchísimo gusto. Lamentablemente para ellos, pues no lo pudieron acabar en el tiempo regular. Pero lo terminaron, lo finiquitaron los penales. Cuando mueve la pelota, Vences. Abre la bola. Otros dicen que a descansar, pues a descansar, ¿no? Si no los invitan a otra parte, pues que se van a descansar. Cuando mueven por banda izquierda. Van a venir con el centro, le van a pegar de pierna izquierda el trazo largo. Lástima, se equivoca, va a ser saque de meta. 40 minutos. Ahora. Vamos a aprovechar para... Se me anda cayendo aquí el micrófono, Julio Ochoa. Eso fue hace como 5 o 7 horas, mi amor. Va a mover la pelota de Black Mamba, Kevin Sabo. Para la gente que nos pregunta por ahí, la Revolución Jalisco le pegó en reservas 5-4 al Manchester Vera de reservas. Por ahí le apedrearon el rancho al Pocholo, ahí nomás para las cocas, como dirían algunos. Sí, me la chuté, a ver si no se agüita y me hacen otro video de 2 horas. Cuando queda la pelota, van a jugar atrás de seguridad. Juegan atrás, no hay la bola. Cuidado con esta, se equivoca en la salida. Mira, control dirigido, eso es lo bueno. Controló bien y salió bien. Pero la pasó mal. El portero va a reventar. Se equivoca. Me parece que el viento le hizo un efecto ahí medio extraño. Le hizo una jugarreta medio rara. Y bueno, va a mover la bola nada más y nada menos. El equipo, qué buena pelota, ufa, lo hubieras dejado correr, hermano. Y por ahí prolongas la jugada, abren por banda derecha. ¿Quién viene? Es Gibran, regresando a las canchas. Gibran ha estado jugando, pero no de titular, ¿eh? Hoy le dan la confianza de jugar titular. Este jugador que lo ha ganado prácticamente todo en Mexicali, ¿eh? Campeón de los barrios, campeón de Liga Urbana, campeón del fútbol 7 allá en cualquier colonia de Mexicali. En el torneo del todo, o sea, ha ganado todo lo que ha jugado el buen Gibris. Cuando viene, cuidado con esta, la velocidad de Héctor Gabriel, la pura zancada, con la pura zancada arrancó y se lo quita de buena manera de Black Mamba. Aguas, ay, Dios de mi vida. Andamos a ver si nos invita Kevin Sabo al fiestón que traía. Queda la pelota, le va a pegar de lejos, juegan por la izquierda, Vences, tiene de derecha, Vences, saca el centro por abajo, queda la pelota, gol. Armando, Armandito, casaca número 6, le anotamos un gol. Todo inicia del error de la salida de Kevin Sabo, hay que mencionarlo, no le vamos a solapar la jugada. Pudo haber reventado, Julio, se complica la vida. Excelente, los jugadores de la Rebo, presionando en todo momento, le ganan el caramelo, abren la bola por allá donde estaba Vences. Y que tiene una derecha mágica, le pone un balón, pasa la bola, y no pueden reventar y cae el gol, 1-1. Cuando viene de nuevo, la Rebo, viene la Rebo, le va a pegar, le va a pegar.
¡El arquero! Se queda con la pelota, la abraza como abraza la novia, el novio, lo que sea que se esté comiendo. Va a ser saque lateral para el equipo del Manchester, verá. Las reclamaciones se hacen sonar. Ahí va la repetición, ahí va la repetición. Vean, el error. ¡Upa! Vean, sí, cuando viene el centro, no la pudo sacar ya, ¿eh? Viene el centro, Héctor Gabriel se equivoca de pierna. Ahí está, mira. No la puede sacar y para adentro. Vámonos. Excelente, el delantero atento. Rebanó la pelota Héctor Gabriel, ¿eh? El Adonis se equivoca. No, pero el grave error fue el de Sabo, ¿no? No reventar la pelota desde un principio. Tuvo que haber reventado la bola, se complica y bueno. Sí, de ahí ya estaban tirando patadas de ahogados, como dirían por ahí. Vienen con el trazo largo, levantan la pelotita. Vamos a saludar rápidamente a alguien por aquí que nos comente. Todo mal en esa jugada para Manchester, ¿verdad? Sí, todo mal, ¿eh? Terrible, terrible. Después de la fregada, miren, para empezar, Kevin no revienta la pelota. Después se la da al cuarto, ¿no? O stopper, como le quieran llamar, al escudo. En vez de regresar la bola, se quiere dar la vuelta, le roban el caramelo. Cuando roban la bola, abren por la banda, no pueden cortarla a Vences, que se quita a dos jugadores. Vences tira el centro de pierna derecha, no le pega Gabriel Cha y le queda el delantero. Todo mal para el Manchester, Vera, todo bien para la Remo, que de no haber peleado esta jugada, no estarían cantando el 1-1. Premio al mérito. Saludos para Jonathan, el pájaro Barrón, hasta el Ejido Hermosillo. Pedían falta, el árbitro cerca, hacen el recorte. Sí, falta. Sí, falta por ahí. Muy cerca el árbitro central. No se complica la vida y dice, bueno, es de aquí y va para allá. Va a mover Héctor Gabriel Cha. ¿Qué pasa? ¿Un jugador lastimado? ¿Van a revisar algún jugador o qué? Es el gallo, ¿no? El que por ahí se quedaba un poco lastimado. El gallito Jiménez. No, ¿qué? ¿Un jugador afuera? ¿Qué pasa? ¿Qué andan revisando por allá? A ver, ahí estamos. Ah, es agua para el árbitro, ¿eh? A lo mejor se siente un poco mal. Ah, también llegan a revisar el wasabi, ¿no? Se duele el wasabi, aprovecha para refrescarse un poco el árbitro. Un clima bastante agradable, gracias a Dios que está agradable. Que no nos tocó un calor infernal o una humedad terrible. Quedan como 4 jornadas más liguilla, o sea, tentativamente han de quedar 10 semanas cuando máximo, ¿no? Por ahí que alguna semana se pudiera parar por X o Y razón. 10 semanas, 2 meses y medio, mi querido Julio Ochoa. ¿Cómo pueden meter equipo? ¡Avísenle, hijos de la verga! ¿Cómo mete equipo alguien ahí? No, aquí no puedes meter equipo. Les voy a platicar a la gente que nos sigue del Valle o que nos sigue de San Luis o de por otras partes. Esta es la primera fuerza. Para tú llegar a este nivel, ocupas ganar en la intermedia. Ser campeón de intermedia. Manchester Vera es el actual campeón. Sí, claro. Primero, segunda, que acaba de quedar campeón, donde juega este muchacho... ¿cómo se llaman ellos? Hidalgo, ¿no? La Hidalgo. Ajá, quedó la Hidalgo, quedó campeón de segunda. Ellos brincan a intermedia y el que gana intermedia brinca a esta liga. Entonces, la final, la última final que se jugó en intermedia fue Carranza contra Manchester Vera. Lo gana Manchester Vera cuando hubo esa bronca ahí épica, esa cosa bárbara que hubo ahí en el campo Necaxa. Manchester Vera gana su clasificación. Entonces, es su primer torneo, ¿eh? En primera fuerza y van en cuarto lugar general. En quinto va la Revolución Jalisco, ahí siguiéndolo con 2 partidos pendientes, a lo que tengo entendido. Se acaba la primera mitad, volvemos para el segundo tiempo. Somos Beto Vision. Irish Pie, los mejores pies del New York, Colorado, Sonora y la región. Prueba su diferente variedad.
Muy buenas noches, amigos de Betovisión. Estamos de vuelta para llevarles la segunda mitad de este partido de la Liga Urbana entre los equipos del Manchester Vera contra la Revolución Jalisco. Un partido que va 1-1, empatado en el marcador. Recordar que el equipo de Revolución Jalisco lo empató a minutos de que acabara la primera mitad, y el equipo de Manchester Vera anotó prácticamente a los 10, 13 minutos de haber arrancado el encuentro. Gol anotado por el buen Pai a centro de Terrazas. Por ahí cuando viene Alberto Ríos corriendo la milla, ¿no? Para llevarle la narración de este segundo tiempo. Ya listos ambos equipos para disputar la segunda mitad. Vamos a ver si hay algunos cambios por parte de ambos equipos. Por parte del Manchester Vera yo veo los mismos 11 que terminaron la primera mitad. Y por parte del Arrebo creo que también, ¿eh? Por ahí no los conozco muy bien, pero veo los mismos, ¿no? Mismos 11. Por ahí Alberto Ríos nos va a llevar el dato más a detalle. Cuando arranca ahí el encuentro, empieza tocándole la Arrebo ahí en el centro del campo. Puede abrir por izquierda ahí con Raulito, que me lo cambiaron de banda, ¿eh? La primera mitad jugó por la lateral de la derecha y ahora lo cambian por la izquierda. Ahí cuando viene el Lomelí, a este sí lo dejaron ahí por el sector de la derecha. Parecía que le cometía falta, sí, falta ahí por parte del zurdo sobre Lomelí. Este Lomelí rapidísimo, ya lo vimos en el primer tiempo haciendo estragos acá por la banda de la derecha. De los más peligrosos, por parte de los azules el día de hoy. Y él mismo va a venir a cobrar el tiro libre, Beto Ríos. Él mismo va a cobrar el tiro libre, como bien lo menciona. Yo aquí lo activo de volada. No te preocupes, aquí lo activo. Va como un minuto, ¿no? Aquí lo activo y le ponemos un minutito. Cuando viene el centro acá la pelota, el balón rebotado. Vamos a poner por aquí, ahí está. Un minutillo más o menos. Cuando mueven la pelota, viene la Rebo. Va a buscar el centro, que es el jugador lastimado. El zurdo, zurdo Barrida le voy a poner. Ya se me fue el brother que me estaba pasando aquí las alineaciones y todo. ¿Dónde me lo dejaron? ¡Ah! Se me cayó la lista de los jugadores. Te lo paso. Creo que se fue para que ya no le preguntaras qué jugador es cuál, ¿no? Por ahí Alberto Ríos. Le preguntaba cada segunda a un aficionado aquí en la grada qué jugador era tal número, y yo creo que por eso ya no se abandonó Beto. Cuando viene el tiro de esquina ahí por parte del Arrebo, Beto cerrado. Cuando viene, se le cae la pelota, el arquero de Black Mamba se queda con la pelota. Va a ser balón para el equipo de Manchester Vera, que abre por banda derecha. Vienen con el Wasabe, se quita el primero, el Wasabe buscaba quitarse el segundo, no encuentra por dónde. Recupera casaca número 14. Cuidado porque viene atacando, hace la jugada. Aquí el balón, se da la vuelta. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Arrebo! Lo hizo casaca número 11. Lo hizo Víctor. Gran definición. Sí fue el 11, ¿verdad? ¿Víctor? Fue Víctor, ¿verdad? Fue Víctor. Número 11. Gran definición, mi querido Julio Ochoa. Un momento más, vamos a poner la repetición. Gran gol. Vamos a poner por aquí rápidamente el gol de parte del equipo del equipo local, perdón. 2-1. Vamos a poner la repetición para todos ustedes. Fue el número 21. ¿Ah, el 21? Desde el gol fue el número 21. Pérez. Pérez fue el autor del gol. Qué bien definió, mi querido Julio Ochoa. Se dio la vuelta de manera maravillosa. Excelente, ¿eh? Excelente. Vamos a poner por aquí la repetición para todos ustedes. Vamos a ver. De los juveniles, lo que estoy escuchando por acá. De los juveniles. Vamos a ver. Vamos a poner la repetición después de esta, mi querido Julio Ochoa. Gran jugada del Arrebo. Gran toque de balón. Se dio la vuelta de manera maravillosa, un verosímil, insofacto, inconspicuo. Y definió, impresionante, 2-1, lo va ganando el Arrebo. Ahí va la repetición, ahí va, vean nada más. Reciben, avanzan, abren por banda derecha. Mira nada más cómo se da la vuelta. Ven nada más cómo se dio la vuelta.
Vean la jugada, cómo le tocan la pelota. Jala, haga el zurdo, se la aplica, ¿eh? Qué manera de definir, ¿eh? Qué manera de jugar. Esta la voy a guardar, ¿eh? Esta jugada la voy a guardar. La verdad que fue un golazo. La vamos a guardar ahí en las jugadas de la semana. Fue un jugadón impresionante del jugador de la Revolución. Lastimado por ahí, que me parece que era uno de los jugadores. Vamos a ver por aquí. Está. ¿Van a sacar tarjeta, María? No hubo ni siquiera tarjeta. Te quiero prestar el micrófono, Julio, pero como lo traigo acá debajo de la camiseta, pues ni cómo hacerle. Vamos a ver, jugadas. Aquí la vamos a pegar. Bien. Gol de la Rebo. Ahí está guardado. Y bueno, ahí está. Mueven la pelota el equipo del Manchester Vera. No puede salir. La Rebo presiona bien, presiona fuerte. Haciendo bien su partidito. Jugando de gran manera. Tocando la bola. Vienen con el trazo largo. Corta. Abimael García. Vences. Recupera. Les recuerdo que este partido en la ida quedaron 3-3. Se bota de nuevo. Bien, casaca 21. Es rápido este Pérez. Se equivoca en la salida. Cuidado, los pone a agarrar mal parados. Viene el Guasave, deja la pelota. Le pudo haber pegado al arco, mi querido Julio Ochoa. Se tardó una enormidad. Bueno, pudo haberle pegado un punterazo por ahí. Yucatán a la final, dice ahí. Sí. Grave error ahí por parte del equipo de Manchester Vera. Era una buena oportunidad, mi querido Julio. Se les durmió por ahí. Me parece que era el empate. Viene el Pai. Erasmo Ramírez. El Pai le va a pegar. Pierna derecha. La levanta muy bajita. No la levantó de buena manera. Corte defensivo. Queda la bola. Viene el centro. Otra vez le pegaron mal. Están los taquetes chuecos nuestros jugadores. Queda lastimado un jugador de la Rebo, ¿eh? Vamos a ver. Sí, por ahí. Julio, ¿qué te está pareciendo el partido hasta el momento, eh? Sí, por ahí el equipo de Manchester Vera, Beto, mi parecer, entró dormido, ¿no? En esta segunda mitad, rápidamente al arrancar este segundo tiempo, ya vimos, ¿no? La excelente jugada por parte del delantero del equipo de la Revolución, un giro espectacular ante la marca del Zurdos, si no me equivoco, que se vio un poco blando, ¿no? Ahí ante la marca, por ahí le faltó empujar un poco más, ¿no? Al delantero para evitar que se girara cómodamente, Beto. Cuando viene Vences, cuidado. Cuando viene el arrebo, cuidado con esta, peligrosa, va a tirar el centro, tira la diagonal, corta, viene Héctor Gabriel Cha, va a reventar la pelota, salen por la banda, con el Pai, Erasmo Ramírez, la joyita del Valle, se está quedando corto en el pase, buscan por dónde, tardan en llegar ahí, Pai a presionar, Monroy, juega atrás de seguridad, este sí es Monroy. Va a levantar la pelota larga, no, sale tocando y toca bien la Rebo, me gusta cómo tocan estos muchachos de la Rebo, juegan bastante, bastante bien. También los de las reservas por ahí ya se llevaron la victoria. Ellos van en quinto, y tienen dos partidos pendientes, si no me equivoco, que alguien me corrija por acá de la porra, pero a lo que yo, déjame meto la tabla, Julio, por aquí la tengo, por aquí la subí. Aquí vamos a meternos a la tabla rápidamente para decirles cómo va la situación, mi querido Yulay. Falta. El sopilotón marca falta. Y amarilla. El país a veces, casi nunca lo forzan a entrar, ¿eh? Ahí saludan al árbitro, le dicen que pitó mal. Le dicen, no estoy de acuerdo con tu decisión, más o menos. Vamos a ver. Vamos a ver, por aquí tenemos la tabla, No me acuerdo dónde, pero por aquí la tenemos, mi querido Julio Ochoa. Sí, en la publicación, la ando buscando. Van a venir, el equipo de la Rebo avanza bien, casaca 14, va a sacar el recorte. ¡Upa! Abre bien la pelota. Va a venir Limas, va a tirar la pelota a la diagonal. Corta bien la saga defensiva, el Gallo. Va a levantar la pelota, la pisa, la aguanta, se le escapa la pelota. Saque de esquina. Le mandan un saludo al árbitro. Le dicen, échale ganas. No hay problema. Va a venir el centro de pierna derecha. 1, 2, 3, 4 en el área.
Ahorita te voy a decir la tabla, mi querido Ochoa. Nada más deja que cargue esta cosa porque traigo un iPhone 4. Viene el centro, pon la pelota. Primer palo, el cabezazo. Le pedía falta el jugador, ¿eh? El jugador le dice al abanderado que sí, qué onda, que era mano del jugador de Manchester. Pero ahí sigue haciendo la seña de que era mano. Y bueno, él estaba cerquita por algo, está pidiendo la mano Julio Ochoa, ¿eh? Cuando vienen atacando. Bueno, moviendo la pelota, ya estamos buscando la tabla, no la encontramos, no la encontré, ¿eh? La busqué, pero no la encontré. Les quise decir cómo va la tabla general. Y no, no la encontré. Cuando viene tocando la pelota el equipo, Vences, viene Vences, nada, lo bajan. Le ganan el caramelo, le roba el gallo. Abren por la banda, le roba el gallo. No, a mí no me roben el gallo, porque entonces sí nos metemos en problemas. Está buena la porra, ¿eh? Está buena la porra. Se pone sabrosona la cosa. Aquí está la tabla, Julio Shaw. Ya la encontré. Ahí te va, ¿eh? En primer lugar está Álamo Islas con 68 puntos. En segundo lugar, Esperanza Agrícola con 66. En tercero, la Alianza con 57. ¿Cuándo después de esta? Viene el 14. Le va a pegar. ¡Palo! ¡Palo tuvo Metales! Sacó una astilla al poste. Se va a venir un cambio. Y les vamos a dar las repeticiones para que la puedan ver. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro! ¡Qué jugada, Julio! ¿Pasó? Pues más cerca no se puede, ¿no? ¡Poste, Julio Ochoa! Sí, por ahí una descolgada impresionante por parte de la Rebo. Una mala salida por parte del Manchester Vera. Buenísimo el trazo largo para este jugador número 14. Conduce y roba metros. Saca el disparo de pierna zurda y apenas desviado, ¿no? Por ahí empezó bastante, bastante candente el encuentro en la segunda mitad, Beto, y ahí viene de nuevo. Se equivocan de nuevo, viene Vences, controla, Vences, aguanta la pasada, ¡ah! Hace la jugada, van a tirar el disparo. Pasa cerca la bola, no podemos regresar aquí. Se nos complicaba un poco, discúlpenme, ahí dejé la repetición, se nos complicaba un poco con la cámara, abriendo por banda derecha. Les comentaba, bueno, la Revolución Jalisco tiene 47 puntos, Manchester Vera tiene 54, están a 7 puntos. Pero la Rebo tiene dos pendientes. Estamos hablando de que puede rebasar a la Manchester Vera en caso de ganar este. Cuidado con esta, la velocidad. Kevin Sabo. Los trae locos la Rebo, ¿eh? Los trae locos la Rebo. Te voy a platicar algo de la Revolución, ¿no? Yo hace mucho tiempo miraba este equipo desde San Luis en el Canal 3, en un torneo de los barrios. A este y un equipo que se llama La Independencia. Yo los miraba hace muchos, muchos años. Si no estoy mal, que alguien me corrija de por aquí. Pasaban sus partidos en Canal 3 en torneo de los barrios, ¿no? De la Rebo, de la Independencia, de todos los pasaban. Yo siendo de San Luis, los pasaban ya tarde, ¿no? 9 de la noche, por allá. Más o menos como ahorita, pero por Canal 3 de Mexicali. Y siempre me aventaban los juegos esos. No sé quién narraba, ¿verdad? Pero estaban buenos. ¿Va a haber un cambio? Hubo un cambio, de hecho, por parte de la Rebo. Ahorita les voy a decir quién salió, quién entró, quién se movió. Cuando viene atacando, de nuevo, cuidado con esta. Vamos a ver si aguanta el envión anímico que tiene la Rebo. Van por la banda, velocistas puros, tienen los jugadores de la Rebo. Vienen en el centro. Te comento, están a 7 puntos con 2 partidos pendientes los de la Revolución Jalisco. Hay otra Revolución que juega en intermedias, donde juega el Eder Johanny, campeón de goleo. Con 30 y tantos goles por allá. Queda la bola. Revienta el gallo. Arriba la Virgen. Se tarda un poquito por ahí. Terrazas toca por el centro. El pase queda muy corto. Se tarda en pasar la bola. Abren por el con ese recién ingresado. Grandulón. Casaca 15. Va a tirar el centro. Viene casaca número 15. Va a tirar la pelota. Va a levantar la bola. Juega atrás de seguridad. Juegan con casaca 4 Limas. Tira al centro. O sea, segundo palo. Cuidado porque va a llegar Vences. Sacó un fly. ¡Ah, primera! Lástima. ¿Cómo se llama el 15? ¿Alguien sabe cómo se llama el 15 grandote ese que entró?
Gómez, le dicen el pequeño. ¿Gómez? ¿Perdón? Se llama Jesús Gómez, le dicen el pequeño. El pequeño, el pequeño Gómez, está grandote. Muchas gracias, profe. El pequeño Gómez, número 15, está bastante alto, ¿eh? Cuando viene atacando el equipo de Manchester Vera, abre la pelota. Veo muy lento el equipo de Manchester Vera, ¿eh? Sin mucha idea de transición, muy amarrados, no logran salir tocando, no te dan cuatro pases seguidos. Y si te lo dan, te lo dan hacia atrás. Sí, falta ahí, pues ya cada quien sabrá por qué no vienen, ¿verdad? Pero con lo que tienes, tienes que sacar adelante el partido. Mira, trazos largos. La presión es muy alta también que ejerce el equipo de la Revolución y son muy rápidos. Abren por la banda, recibe el pay, la baja para el Guasave la va a pisar, Parecía que entraba en fuera de lugar, no entra bien, por ahí la barrida. ¡Penal! ¡Penalti! Marca el sopilotón central, el árbitro central, el asistente 2. No sé por qué le reclaman al asistente 2, si el árbitro central fue el que lo marcó y está cerca de la jugada. ¿Cómo vamos a poder saber nosotros, estando a 50 metros, si él está, ¿qué? ¿Te gusta? ¿10 metros, Julio? ¿12 metros? Apenas ellos sabrán. La repetición no la alcancé a grabar. Aquí grabamos los goles. ¿Le parecía penal, profe? Sí lo trabó. Aquí hay gente que está en la grada y piensan lo mismo. ¿Que sí lo trabó? Esa es otra cosa. Vamos a ver. Ah, sí, el reclamado. Es cierto, ¿eh? Viene una jugada que parecía fuera de lugar. Ahí la gente la va a poder ver en las transmisiones, en la repetición, vamos a ver. Sí, usted le puede regresar, ¿eh? Nosotros tenemos activado algo en la página de Betovisión, que usted le puede regresar y ver si fue fuera de lugar, si no fue fuera de lugar. Pero igual, la toma que tenemos nosotros a esta distancia, pues no la podemos dar una toma clara, ¿no? El abanderado está ahí, siguiendo el último defensa. ¿Cuándo va a venir? Pierna derecha. ¿Quién es? No lo alcanzo a ver. 5, 4, 3, 2, 1, saca el disparo. ¡Lo falló! El arquero grande, majestuoso, monumental, Erasmo Ramírez la falla. Me parece bien cobrado, excelentemente atajado, impresionante lo del arquero. ¡Zárate! ¡Qué manera de tapar, Julio, eh! ¿Eh? No, no, la tapó el portero, ¿no? Se quedó con ella. La atrapó, ¿no? Sí. Julio, ¿qué pasa, Julio? Hay que graduar esos lentes cuando vienen con el trazo largo. Sí, se lanza, llega hasta el poste, se queda con la pelota. El Pai lo cobró fuerte, raso y colocado, como dicen los cánones, y el portero se lanza ahí. Me parece que esa no es falla del delantero, es acierto del arquero. Cuando viene atacando el equipo de Manchester Vera, le va a dar la vuelta, siguen atacando. Viene con Castro, jugando con Dani Márquez. Viene Márquez, pone el balón, viene con el corte defensivo, revienta de tres dedos, pierna izquierda, la baja por allá el zurdo. El zurdo levanta la bola, aparece Jayalaya, nadie la quiere bajar, la peina el defensa, tranquilo, se la deja a su compañero. Si no me equivoco, es Zárate por ahí el que dejaba el balón para su compañero. Moviendo la pelotita el equipo del Arrebo, complicadísimo el juego para Manchester Vera, haciendo las cosas muy, muy, muy bien. Los del Arrebo tocando atrás de seguridad, van a aguantar, van a salir con el trazo largo, revientan la pelota arriba a la Virgen. Los van a agarrar. Este es velocista, ¿eh? Este es un velocista puro. Este niño ya se acalambró, ¿eh? Ya se acalambró. Creo que es de las reservas este chavito, ¿eh? Ya jugó, ¿no? Sí, ya se acalambró, ya se tronó. Y bueno, cuidado con esta, viene el Pai, le va a sacar la vuelta hasta el árbitro, le saca la vuelta al asistente 2, hace recorte, ufa, adiós le dice el primero, va a tirar el centro, hasta segundo, si pasa la bola es peligroso el cabezazo, gol, ¡ah, palo! Parecía mano a mano, penal, otra vez, ¿sabes por qué, Julio? Pega en el poste y el jugador le pega la mano. Vamos a mostrar la repetición, vamos a mostrar la repetición, qué lamentable para el jugador, qué lamentable jugada para el jugador. Sí, lástima por él, porque la quiso sacar y le pega la mano. Y acuérdate que si hay una ventaja... Ven, ahí está la repetición, mire, ahí les va. Ahí está la jugada, hace el recorte, manda el centro el Pai, la pega el cabezazo y cuando la quiere controlar, sí, con la mano, mano izquierda, se la lleva con la mano. Y el jugador pues se agarra el cabello, ¿eh? Ahí está la jugada de nuevo. Centro, cabezazo y... Sí, con la mano izquierda se la lleva. Si fuera el Pai lo tiro otra vez, ¿eh? Si yo fuera el Pai lo tiro otra vez. Y se lo tiro donde mismo. Ay, sí, muy fácil, ¿no? Porque estamos aquí. Estuviéramos allá adentro. Para... ¿Confianza? Sí, para
Bueno, tienes al tanque Richie, tienes a Terrazas. ¿Qué pasa si la falla el Pai? Anímicamente te lo acabas, ¿no? Pones a un cobrador de un poco de más de jerarquía, de más edad, de buen toque de balón, que por ahí haga una buena definición. Y bueno, gracias a la gente que nos manda mensajillos, al rato se los contestamos con mucho gusto. ¿Cuándo va a venir Erasmo? No, va a venir Terrazas. ¿Quién es? Terrazas. Va a venir Terrazas, Marquitos, le va a pegar. Es zurdo, pero se coloca derechito a la pelota. Le va a pegar, pierna izquierda. 5-4-3-2-1, 5-4-3-2-1. El disparo, gol. Gol del Manchester Vera. Cuando la noche parecía más sombría, llegan un par de penales. Usted los puede ver en la repetición, no vamos a discutir, apenas así, pero la verdad, la revolución jugando mejor, Julio, ¿eh? Hay que mencionarlo, no es secreto para nadie. Sí, por ahí equipo Manchester Vera se encuentra un penal fortuito ahí para ellos, ya habían fallado uno hace unos minutitos, pero como bien dice, la revolución dominando y jugando de mejor manera, ¿no? Por ahí el marcador, en mi parecer, nada justo, ¿no? Para ellos. Sí, a veces el fútbol no es justo, como en esos momentos, pero tengo un amigo que juega béisbol. Tiene 13 años jugando a nivel semiprofesional, lleva 12 títulos. Y él dice, a veces no hay que jugar bonito, a veces simplemente hay que ganar, como sea, pero hay que ganar. Y bueno, lo que sí le debe preocupar es de cara a la liguilla, ¿no? Que el equipo no levante, ahí sí nos debería preocupar un poquito. Terrazas lo cobró bien, a donde mismo, un poquito de más altura. Y bueno, ahí cayó el gol de parte del equipo de Manchester Vera. 20 minutos con 45 segundos. Ahora. Y bueno, gracias, Fernando, que nos mandan mensajillos. Muchísimas gracias. Tenemos el video, ya tenemos unos videos. Los vamos a publicar en cuanto se acabe la transmisión. ¿Cuándo vienen? Viene el Arrebo, viene Casaca. 24. Si busca por fuera es peligroso. Aguanta un poquito, tiene seguridad atrás, no se sube nadie a ayudarlo, le gana el caramelo. Muy lejos quedó por ahí de la jugada sus compañeros. Y bueno, ahí está, se va a venir el servicio de manos. Allá bota el balón. Avéntenos en el área para calmar algún para. ¡Ábrelo, Benny, ábrelo! Aquí estoy contestando un mensaje a la gente del Yucatán. Muchísimas gracias. Hay unos videos que nos van a mandar. Gracias, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Cuándo mueve la pelota el equipo del Arrebo? Tocando. Cortito. Ahora el envión anímico es para el Manchester Vera, ¿no? Por ende, el Manchester Vera se siente con capacidad de sacarlo adelante y la Rebo, dentro del terreno de juego, han de estar sintiendo que les están robando, ¿no? A pesar de que no sea así, ¿no? Ellos, esa sensación la deben tener por ahí. Pero tienen las herramientas necesarias, suficientes para sacar el partido adelante cualquiera de los dos equipos, ¿eh? Vamos a ver qué hacen por ahí. Vienen con el trazo largo, el arquero. Que por cierto, la andaba tapando también a Terrazas, ¿eh? El lance fue muy bueno. Se quedó a nada de sacar la pelotita. A ver, ¿cómo se llama? ¿Zárate? No lo recuerdo, ¿eh? Pero no lo dudo, ¿eh? Tremendo nivel. Tremendo nivel del arquero. Juega bastante, bastante bien. Vienen con el trazo largo. Sí. Sí, sí, excelente. Sí, sí, puedes contestar. Sí, sí, claro que sí. Ahí. Apedréales el rancho, mija, no hay ningún problema. No, qué bueno que no fuiste, Julio. Va a venir el centro del Arrebo. ¿Quién le va a pegar? Vences. El ensenadense. Pierna derecha. Mandan 4 al área. Un poco equivocada la marca, me parece. No tendría por qué estar marcando Erasmo. Tendría que ser uno más grandote por allá. Van a abrir la pelota. Va a venir el centro, sí, para donde estaba por ahí el Pai. Gana la pelota de Black Mamba. Tiene solo un juego pendiente contra la Divi. ¿Quién metió los goles del Arrebo? Lo metió Pérez y Armando. Bueno, yo en la tabla general que miré por ahí que subió la liga,
tenía dos partidos pendientes, ¿eh? Tenía dos partidos, decía que tenía 25 y todos los demás tenían 27. No sé cómo vaya la liga. A lo mejor tiene uno, dicen, contra la Divi, pero a lo mejor ellos saben más que nosotros. Cuando queda la pelota, si le dan la derecha es peligroso, si le dan la derecha es peligroso, le va a pegar con la chueca, saca el disparo de izquierda. El arquero, el contrarremate, y ahora fuera de lugar. Le pegó con la chueca el Pai y me andaba callando la boca, ¿eh? ¿Qué disparo sacó? Impresionante lo de Erasmo Ramírez, el Pai. Zapatazo de pierna izquierda. Este chamaco no deja de sorprenderme, ¿eh? Este... No, y no fue un ranazo, como mencionas. Fue un disparo con mucha intención. Ahí les va la repetición. Cuando tienen la diagonal, le queda Erasmo Ramírez. Hace como que va a recortar a la derecha, recorta a la izquierda. ¡Pum! Le pega, iba al ángulo y el arquero volando como gato, ¿eh? Como gato. Intenta salir, sale tocando bien el arquero. Abren por banda derecha. Fíjate que yo quiero este portero para mi equipo, ¿eh? Cuando meto un equipo ya en San Lucas, me lo voy a llevar. Vienen con el trazo largo, largo, largo. ¿Quién la baja? La baja el Guasave con el Pechamen. Para el Avi, le pega de tres dedos. ¡Ah, qué bien! Le ganó la espalda. Va a llegar primero el ¡pal! ¡La pelota! Pasó llorando, chillando, arrastrándose, gateándose como un pequeño bebé. Pasó ahí cerquita, cerquita del poste Julio Ochoa. Cerca, cerca la pelota. Dios de mi vida. El arquero, ¿no te parece que salió un poco, ahora sí? ¿Salió un poco alebrestadón? Vamos a ver la repetición. Ven, ve la jugada. Ve el pase, ¿eh? Ve el paso del Avi. El pase del Avi. Sale el arquero. Se queda medio camino y la pelota. Bueno. ¿Sí? No, llegó el portero. ¿Se quedó medio camino? ¿Te parece que no? ¿Sí llegó? Bueno, es verdad. Si no sale o se queda antes. Sí. Bien, se la damos por buena, ¿no? Porque el portero ha hecho un buen trabajo. Se la doy por buena, ¿no? Y me quiero casar con el portero. Échemelo para acá. Con que no sea juvenil porque nos van a demandar, Julio Ochoa. Va a mover el equipo de Manchester Vera. Tocan por la banda. Ya le encontraron la entrada acá al equipo de la Rebo. Tocan por el centro, la barrida fuerte. Llegan los dos al encontronazo. ¿Van a barrer quién? Barridas, zurdo Barridas. Recibe la pelota. Juega por la banda derecha. La tiene Gibris. Abren con Erasmo Ramírez. Va a tirar el centro segundo. Va a hacer el recorte. Va a jugar atrás de seguridad con Gibris. Descarga con Gibris. Gibris levanta la pelota a la cabeza. Va a jugar corto y se va a mover. Tiene que jugar corto y moverse. Le tira una pedrada por ahí. Le tira un melón, una sandía. Levantan la pelota. ¿Quién va a ganar? Héctor Gabriel Chal en el cabezazo. Fuerte Héctor Gabriel, Dios de mi vida. Fuerte el cabezazo contra el pequeño Gómez. Saludos a la gente de Tecolote Bar que sigue festejando el título, ¿eh? Ya lo vimos festejando el título. Saludos a Vanessa Cortés, Kevin Moreno, Jules González. ¿Qué pasa si le subo un poco de calidad al internet? ¿Cómo se ve? Díganos cómo se ve, ¿eh? Porque no lo estamos aventando en HD la transmisión el día de hoy por la calidad del internet. Pero lo podemos intentar. ¿No, Julio? Julio dice que no. Pero yo soy muy terco. Si se ve en HD, así lo dejamos. Si no se ve en HD, dígame y le subo un poquito al internet a ver si pega chicle. Porque aquí el internet es muy malo, ¿eh? Esta unidad tiene algo muy interesante. Debajo de estas gradas, el internet es muy malo, pero allá, donde dice unidad deportiva baja, el internet es muy bueno. Algo muy extraño. Sí, pero el problema es que allá no hay energía eléctrica, ¿no? Sí, es verdad, tiene razón. ¿Dónde estará la antena? ¿Quién sabe? Cuando intenta salir el equipo de la Rebo, se equivoca en la salida. No sé si las piernitas ya le están pesando al equipo de la Rebo, ¿eh? Por ahí corrieron mucho y me parece que cada vez los veo menos, físicamente menos fuerte, Julito. Sí, por ahí la intensidad del equipo de la Revolución que mostró al inicio de esta segunda mitad ha disminuido bastante, considerablemente, y el equipo de Manchester Vera lo ha podido aprovechar, ¿no? Para reducir las distancias en cuanto a la posesión del balón. Le van a pegar de pierna derecha. Pierna derecha es el Pai. Dame un zoom para ver quiénes son los cobradores. ¿Quiénes son los cobradores? El Pai y Terrazas. El Pai, pierna derecha, Terrazas, pierna izquierda. Me parece que es para el Pai, una peinadita. Va a venir Erasmo Ramírez, saca el Pai, saca el tiro centro, el disparo. El arquero de nuevo, siendo figura, factor determinante. Me quiero casar con Zárate. Quiero un Zárate para mi casa. Quiero un Zárate para San Luis. Quiero un Zárate para la selección San Luisina. Quiero un Zárate para el Real San Luis. Cuando mueve la pelota, juegan corto.
Vamos a ver qué es lo que hace el Avi. Enseña el caramelo. Juegan con el Pai, el Pai, el Pai, el Pai, el Pai. Enseña la moto. Se sube la moto. Adiós por dentro, adiós por fuera. El disparo, la pelota. Rebotada en el pechamen. Viene con el trazo largo para el pequeño, que la va a bajar a velocidad. Se la lleva a velocidad. Va a venir quién. La barrida del gallo, la barrida del gallo. Impresionante la barrida. El gallo barriéndose. Excelente. Cortando la pelota. Impresionante, ¿eh? Impresionante. No le pasó nada. Una jugada normal, no mames. Va a venir la jugada. Sí, en la barrida me parece que la rodilla no se le atora por ahí. Vamos a ver la repetición de la tajada impresionante de Zárate. Fue el gallo que se barrió y se quedó lastimado. Ah, entonces fue cuando en la jugada en los manos. Mira la jugada de Zárate. Asómate, Julio. Ve nomás, ve nomás. Iba al centro, pero iba potente, ¿no? Y la bola, mira cómo baja. Mira cómo baja. Ahí va el tiro libre. Ahí va el tiro libre. ¡Ah! Se me cayó la pluma. Viene la jugada, viene el centro. ¡Pasa la pelota! ¡Gol! ¡Gol! ¡Te lo rebo! ¡La hizo la Revolución Jalisco! Tanto va el agua al cántaro que termina rompiéndolo. Tanto va el agua al cántaro que termina rompiendo. ¿Quién lo hizo, Julio? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿El 6? Otra vez Pérez. ¿El 21? ¿Otra vez Pérez? Raúl López hace el gol. Cayó el 3-2, se me cayó la pluma. Vamos a ver qué le pasa a alguien. A ver si me la pasa. Vamos a poner la repetición después de esta porque se le complica la vida a Manchester. Vera, viene con el trazo largo. No, este. ¡Ah! Me quiero casar con el portero. No, qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Intenta ver si se me da la portería. No, Julio, yo una de esas, olvídate. Sí, 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 me reviento una bubi y me sale calostro o algo por el estilo. Vienen con el trazo largo, arriba la virgen, arriba la pelotita. Lo hizo casaca 25 López. Raúl López, Raulito. Cuando viene, cuidado con esta, los pone a agarrar mal parado. Viene el disparo lejano, desviada la pelota. Vamos a poner la repetición, vean nada más. Ah, esta no es, hijo de su Pink Floyd. No la guardé, aquí está, miren. Ahí les va. El centro, cabezazo. ¿Sabes quién se equivoca? Manchester Vera no la puede sacar y la peina, La peina y se la dejan ahí al jugador. Vamos a ver la jugada. No alcanzo a ver quién fue. Me parece que era el gallo, Sí, el gallo no la logra sacar. Y eso es como esas que te dicen, dos cabezazos en el área, son gol. Y bueno, se cumple la regla no escrita. 3-2, Real Jalisco, Real Revolución Jalisco, perdón. Ese es otro, contra Manchester Vera. Te repito, Julio, en la primera ronda quedaron 3-3. Ahora van 3-2. O sea, la Revolución Jalisco se le indigesta fuerte a Manchester Vera. Le tienen la medida, Le tienen la medida. Y en reservas ganó la Revolución Jalisco 5-4. Cuando juegan con Héctor Gabriel Cham, jugando por el centro del campo, van a abrir por banda izquierda, tocando la pelotita, le van a dar la vuelta, no pueden, la presión es buena, excelente, le hacen el 2 contra 1, juegan atrás de seguridad, sale tocando cortito, abren bien, no le tienen miedo a salir tocando, a triangular, vienen por la banda, el zurdo se resbala, el zurdo barrida se resbala y va a hacer saque lateral, no, recupera la pelota, quién sabe cómo, como ricochet. Sí, 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 hasta sin querer se quedó con la, hasta sin querer, dice Julio que hasta sin querer se barrió. Queda la pelota arriba, va a intentar salir Monroy, me parecía. Balón, saque lateral para la Revolución. Buenos jugadores estos de la Revo, tenemos algunas fotillos ahí interesantes que vamos a ver. ¿Va a haber un cambio? ¿Va a haber un cambio? ¿Va a salir quién? El WhatsApp, A ver si podemos enfocar el que va a entrar, Julio. Si podemos enfocar al que va a entrar, dale un machín porque ocupo verlo. ¿Quién es? ¿El Cachi? No lo alcanzo a ver. ¿Cuándo vienen? Los agarran mal parados. Vienen el contragolpe. Levantan la pelota. Se amarra de Black Mamba. Queda la bola. Viene el 5. Viene el 6. Va a sacar el disparo. Queda la bola de nuevo. La van a echar. Se resbala 24. Tiro de esquina. Tiro de esquina.
No alcanzo a ver quién entró, de parte del Manchester Vera. No estoy seguro si es el Cachi. Que alguien me diga por ahí. Allá está en zona defensiva ahorita. Ánimo, Vera, dicen por ahí. Va a venir el centro de pierna derecha. Ahorita lo vamos a ubicar. Sí, se me que es el Cachi. Van a venir, pierna derecha. Cuatro en el área, viene el centro. Kevin Sabo se queda con ella. ¿Cómo le han sufrido en los balones parados el equipo del Manchester Vera? Abren la pelota con Erasmo Ramírez. La va a correr larga, la pisa. Va a ser la jugada. ¿Por dónde? Adiós, enseña Caramelo. Se quita el segundo. ¡Ah, qué bárbaro! Y luego toca de tres dedos. ¡Qué bárbaro, ¡Qué jugada! ¡Dios de mí! La voy a guardar. La voy a guardar esta del Pai. No fue gol, pero qué jugada, Qué bien juega Erasmo Ramírez, La joyita del Valle de Mexicali. Que por cierto me quiere ganar con la hija, ya no voy a dejar que venga mi hija a ver las transmisiones porque los partidos, porque este chamaco. Lo vas a bloquear de la página. Lo voy a bloquear de la página, no. Tú a ella. A ella. No, ya es dueña de la página. ¿Cómo bloqueo ahí a la? Cuando viene tocando por el centro. Juegan corto. Balón rebotado. Va a llegar el Pai, la velocidad del Pai, llega el arquero. Ahí está la jugada. Vean la jugada que se aventó el Pai. Yo sé que no fue gol, pero en lo que está el jugador lastimado, vean la jugada. ¡Fup! Uno, jala la pelota, ¡bup! Dos, luego ¡bup! Tres, vámonos. Y luego tres de dos, ¡pap! Vámonos. No, qué capacidad, Sí, vamos a archivarla, ahí está. Vamos a archivarla rápidamente. Julio Ochoa, ¿qué te parece el partido? ¿Te parece justo el resultado? Sí, por ahí hasta el momento me parece justo el marcador. Un 3-2, bueno, por ahí el equipo de la Revolución cayó el gol de ellos cuando peor jugaba, en el partido, a mi parecer, los acaba de clarear el equipo de Manchester Vera, cuando el Manchester Vera jugaba de peor manera, y este gol los levantó anímicamente, ¿no? El equipo de la Revolución, y ya están echados encima, por ahí buscando el cuarto gol, ¿no? Que les dé más de ventaja y tranquilidad en el encuentro. ¿Quién te parece el MVP del partido en ese momento? El MVP. El arquero, sí. Sí, a pesar de que llevan tres goles. A pesar de que llevan tres goles el equipo de la Revolución Jalisco, me parece que el arquero ha sido el factor determinante para que el partido vaya así, ¿no? Sacó un penal. Dos atajadas claras. La que le sacó el Pai un tiro libre. Le sacó el Pai un penal. En una salida incomoda al Pai. Entre el Pai y él ha sido la guerra, ¿no? Me parece que el arquero es el factor determinante, para que este resultado se mantenga. Cuando mueve, jugando muy bien la Rebo, pero bueno, hay que mencionar que el portero lo ha hecho de gran manera. Vienen con el trazo largo, buscando al pequeño, que de pequeño no tiene nada, está re grandote. Intentan salir, ¿quién corta? Ese sí comía danonino, de chiquito, calcetose y de todo eso, ¿no? Que nos daban emulsión Scott y no sé qué tanto nos daban a nosotros. Yo no crecí, me quedé chaparro, me parece que él sí compraba de buena marca. A mí me daban de las... ¡Opa, opa, opa, opa! Se empiezan a hacer los manotazos por aquel lado. Entró bravo el jovencito. ¿Quién es? No alcanzo a ver. A ver, enfócamelo. ¿Quién es? ¿Es el Cachi? No alcanzo a ver, No alcanzo a ver quién es el jovencito. Sí, ya lo vi, pero no sé quién. No me acuerdo cómo se llama. Es que es de los juveniles este. Creo que... Le dicen al árbitro, buen trabajo. Yo escuché algo así como, quizás podrías hacer tu trabajo un poco mejor. Va a venir el centro, le va a pegar. ¿Quién? Sí, como sí, en las películas, ¿no? De inglés, cuando está en el castellano. Oh, señor Timothy. Va a venir el centro, así estoy yo, como esas traducciones extrañas. Juan le va a pegar pierna izquierda, mandan 4-5 en el área. Levantan la pelota, punto penal. ¿Quién la gana por arriba? Nadie. El balón rebotado. Recupera Casaca 10 el Avi. Levanta la bola. Abren por la banda. Entra bien. Muy larga la pelota. No la alcanza a controlar. Erasmo Ramírez que anda por aquí. Pero ya la barrida fuerte. Hasta acá. Miré el paso sintético, el caucho y todo. ¿Cómo levantó polvo? Se le van a ganar Caramelo. Los velocistas de la Revolución. Aguas porque los pueden agarrar mal parados. Y me parece que van a mandar a Héctor Gabriel Chá a la zona ofensiva, Van a dejar ya nada más dos abajo. Abren con el Gibris. Puede abrir por la banda. Reciben por la banda. Le devuelve la pared. Larguísima la pelota. Saque de meta. 38 minutos con 35 segundos.
ahora, mi querido Julio Ochoa. Bueno, vamos a poner aquí qué partidos vamos a tener el día... La verdad ni sé. Creo que el jueves. Creo que el jueves. No sé, Julio, no sé, no me acuerdo. El día jueves, la final de la Anáhuac 30 allá en San Luis. Veteranos, partidazo, ¿eh? Partidazo entre Noriega contra Valle de Sarón, de mi buen amigo Saúl Uribe Pelayo. Un partidazo espectacular. No se lo puede perder por las pantallas de televisión. A Sam Luna en la narración. ¿Cuándo vienen? Por la banda. Casaca número 34. Va a tirar el centro. Va a buscar por dónde. Vamos a ver qué es lo que hace. Va a intentar la jugada individual. Busca por dónde. Busca por el centro. Parece que falta. Dice el árbitro central que no, que le roba bien el gallo. Buscan por abajo. El tanque Richie postea. Muy apagado el tanque el día de hoy. Un tanque sin gasolina. Van a jugar con Híbrid, le va a dar toda la vuelta, le puede dar pegar toda la vuelta, se tarda el Híbrid, buena pelota, larga la bola, pasa el balón, cuidado con esta, buena jugada, van a tirar el centro, si lo tiran al segundo es peligroso, si lo tiran al segundo, se tarda el Pai, si lo tira el centro al segundo es peligroso, la diagonal, queda la bola, el recorte, gol, gol, golazo. Lo hace Erasmo Ramírez el Pai. 3 a 3 el encuentro. Se empata mi querido Julio Ochoa. Yo lo dedico y no sé quién, ¿eh? Tiene un corazón. Es para mí. No creo que para ti, ¿eh? Es para mí el corazón. Bien, ahí el Pai. Una excelente jugada por la banda de la izquierda por parte del Cashi, si no me equivoco. Se la toca en corto al Pai. Se quita la marca de un defensor. Hace el giro y dispara de pierna derecha, ¿no? Imposible para el arquero que por más que se lanzó no pudo llegar a esa bola. El Pai ya con dos anotaciones el día de hoy. Que si el encuentro termina con victoria por parte del Manchester Vera, el MVP sería el Pai. Pasa algo por ahí, ¿no? Le la reclama. Dale zoom, Julio, dale zoom. Sí. Sí, parece que agredieron a un jugador, ¿no? Por ahí. Sí, te voy a decir por qué no paró la jugada del árbitro. El jugador del Arrebo queda tirado. Pero acuérdate que la regla dice, si tiene la pelota, la Arrebo, digo, perdón, el Manchester United no lo pueden parar, a menos que sea un golpe grave, ¿no? Roja, ¿no? ¿Roja para quién? ¿Para Marco Martínez? ¿Roja directa o doble amarilla? El Manchester va avanzando, no puede parar la jugada, ¿no? Si la revolución tuviera la pelota, paran la jugada. Si hubiera sido un golpe en la cabeza o una lesión que consideran de gravedad, se para la jugada. Esto es que mucha gente desconoce esto del arbitraje. Gracias a Dios, nosotros tenemos dos árbitros en el equipo de Betovisión, que son los que nos ilustran, ¿no? ¿Te acuerdas una vez que nosotros dijimos lo mismo, que por qué no paró la jugada? Y el Benji nos pegó una regañada tremenda. Y el Benji, pues ese es el comisión de árbitro, ¿no? De Mexicali, ¿no? Digo, perdón, de San Luis Río Colorado, Sonora. Entonces él sabe perfectamente la situación. Se puede enojar la gente, ¿no? Pero pues nos invitamos a leer ahí reglamento. Si el jugador, si por ejemplo hubiera sido la jugada, brincan y es un choque de cabezas, se para la jugada en automático. Se para en automático. Pero si es una jugada de que un calambre, de que te duele, de que un estirón, no se para la jugada, continúa. Si tiene la pelota la Revolución Jalisco, se para la jugada para revisar a su jugador. Así es la regla. Así marca el reglamento. Y si estoy equivocado, que me corrija un árbitro, ¿eh? Lo puede... Sin ningún problema. ¿Estoy equivocado, señor? Ahí está. Así es. Y ya se me apagó el teléfono donde estaba viendo la transmisión. No, esa déjala, ese ni me lo mueva, Julio. Ya nos mandan por ahí unos videos, gracias. 10 de la noche con 12 minutos. Un viaje largo a San Luis Río Colorado después de esto. Y bueno, mueve la pelota a la Revolución. 3 a 3 otra vez el partido. Esto cambia todo, ¿eh? Ahora, ¿quién es el MVP del partido? ¿Sigue siendo el portero o es el Pai? Con dos goles, porque el Pai. Bueno, vamos a ver, porque esto todavía no se acaba. Se acaba. Tarjeta, ¿eh? Tarjeta amarilla. ¿Le va a sacar la roja? Vamos a ver. Si lo amonestan, se va a ir. Está amonestado, ¿no? Tarjeta amarilla, sí, es la segunda, ¿no? Es la segunda, creo. También tarjeta amarilla para acá. ¿El zurdo está amonestado? Fue. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Fuera Castro. Le pegó un jalón, ¿no? Lo agarró del brazo y lo jaló. Tarjeta amarilla. Le tiró un codazo. Ah, bueno. Pero no, bueno.
Sí, los dos se manotearon. No, si le pega un codazo es una agresión. Y nunca hizo la... El árbitro hubiera hecho la seña, ¿no? Se lo manoteó nomás. Sí, sí, sí. Es tarjeta amarilla para... Aparte otra cosa. Es tarjeta amarilla para el central por el jalón, pero a lo mejor en el reclamo fue muy... Si tú eres árbitro, brother, y el delantero te dice, árbitro, no mames, es una tarjeta amarilla, brother, es una tarjeta amarilla. Entonces, por ahí, pero ¿sabes qué? Peligro de gol, la revolución la tiene, lo puede finiquitar aquí, puede meter el cuarto, está en sus manos, le van a pegar, pierna derecha, se mete en la línea, si sale rápido la defensa, lo van a pescar en fuera de lugar, le va a pegar... No pueden obstaculizar al portero. Y el portero, bueno, está bien, ¿eh? No los obstaculizan. Le van a pegar. Van a intentar dejarlo de fuera de lugar. Le va a pegar el 6. Le va a pegar el palo al portero. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Bring! ¡No! Por arriba la pelota. Era para pegarle al palo al arquero, hermano. Pegarle un trayazo. Ahí nada más yo le puedo pegar para que baje la pelota. Porque apenas la llego. Si brinca la barrera, de casualidad, baja. No, no. Ahí es pegarle al palo al arquero un trayazo, brother. Que el portero se equivoque, ¿no? Busca el error. 44 minutos con 50 segundos. Yo pienso que no. Ahí dice el árbitro, ¿eh? Dice 3 minutos. 4. La verdad ni veo. 4 minutos. 4 minutos, gracias, jefe. Y bueno, 4 minutos para que saquen los 3 puntos a alguien, ¿eh? Y no dividir puntos. ¿Te imaginas este partido en liguilla? Buenísimo, ¿no? Ya empataron en el juego de ida, en el juego de vuelta 3-3. Estaría buenísimo en liguilla. ¿Es el 4 contra el 5? ¿Sí? ¿Es el 4 contra el 5? De hecho, este sería la liguilla. ¿Por qué? ¿Quién va en 3? Va la alianza. Pinche micrófono. Te odio, micrófono. Cuando vienen con el trazo largo, 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 arriba la virgen. ¿Quién la baja? Van a ganar arriba el pequeño. La ganaba, la peinadita. Está buena la porra del arrebo, ¿eh? Está suave, está intensa. Está interesante. Va a venir el equipo de Manchester Vera, va a venir con The Black Mamba, Kevin Sabo. Van a salir con el trazo largo. Revientan la pelota, queda el balón ahí. Abren por banda izquierda. Van a tirar el trazo largo, los del arrebo. Van a buscar el gol. Buena pelota, no. Corta bien por ahí. Ay. Dani Márquez. Corta Dani Márquez. Buscan por la banda, por allá se la tiraron a alguien de la banca. Falta a favor del equipo de Manchester Vera, que es un jugador lastimado, ¿eh? Erasmo Ramírez, el Pai, MVP del partido. El Pai. Se convierte en el Pai, ¿no? Sí. Si hubiera ganado, bueno, es que esto no se acaba. Que las atajadas hubieran sido después del arquero, pues sería el portero. Sí, sí, sí. Sí, metió 2, generó 3-4. Por aquí voy a dejarlos al final con las mejores jugadas del partido. Me voy a volver crazy. Se pueden hacer encuestas, ¿eh? ¿Eh? Se pueden hacer encuestas. ¿Pero cómo los voy a ver si ya no tengo teléfono para seguir la transmisión? No, pero te digo, pero se pueden hacer en caso de... Perdón, ahí me volví crazy. Vamos a poner aquí las jugadas del partido. Aquí las vamos a poner rápidamente para todos ustedes. Cuando viene el trazo largo, la peinadita, cuidado con esta. Intenta salir el equipo del arrebo. Se le complica un poco la salida, la vida. Hoy no ha sido un gran partido del equipo del Manchester Vera. Sin embargo, tarjeta amarilla, ¿eh? Tarjeta amarilla para el recién ingresado. 51. No alcancé a ver quién era ese muchacho. Mientras está amonestando no puede jugarse la bola. Sí, mientras está amonestando no puede jugarse la bola. ¿Por dónde? Recupera casaca número 14. Cuidado porque viene atacando. Hace la jugada. Queda el balón. Se da la vuelta. Gol. Gol. Balones parados. Cuando vienen con el balón largo. Cuidado con esa porque eso todavía no se acaba. Se acaba hasta que se acaba. ¡Upa! ¡Upa! El gallo se llevó el cerco. Indecuf. Se llama el gallo. Se llevó el cerco, se estrelló por ahí. Queda el jugador lastimado y bueno, llegan ahí a ver que todo esté bien. Y llega el árbitro a tranquilizar. Buen trabajo del árbitro, me parece. Tarjeta amarilla. Gran trabajo de la tripleta arbitral. Al final.
¿Qué te pareció el trabajo arbitral? A mí me pareció muy buena. Sí, me pareció bien, por ahí... ¿Por dónde? Recupera, casaca número 14. Cuidado porque viene atacando, hace la jugada, queda el balón, se da la vuelta. ¡Gol! ¡Gol! Balones parados el equipo del Manchester Vera. Abren la pelota con Erasmo Ramírez. La va a correr larga, la pisa. Va a hacer la jugada, ¿por dónde? Adiós, enseña Caramelo, se quita el segundo. ¡Ah, qué bárbaro! Y viene el centro del Lavi, queda la pelota. ¿Quién corta? ¿Quién gana? Por arriba, gana la bola el equipo Manchester Vera. ¡Falta! Falta peligrosa para los del Manchester Vera. Cuidado porque con esta pueden finiquitar. Cuidado porque con esta pueden finiquitar. Ah, el cronómetro lo vamos a apagar porque... Porque ya se acabó. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque hice un movedero. Le piqué sin querer a algo y bueno. Pero no, ya se acabó, ¿no? Es la última jugada del partido, me parece. ¿Le van a pegar quién? El tanque Richie. Muy desaparecido en el partido, ¿eh? Muy desaparecido el casaca número 9. Le va a pegar pierna izquierda el Abby. También está cerca. Me parece que es para el tanque o el Pai. El Pai le va a pegar, ¿eh? Le va a pegar el Pai. Erasmo Ramírez ya, distancia. Cuidado con Erasmo. Va por su hack trick. Va por su hack trick. Erasmo Ramírez. El portero vuela bien. Le va a pegar. No, le va a pegar el tanque. El tanque, el tanque, el tanque. La jugada prefabricada. Vienen con el Pai la jugada. ¡No! ¡Qué jugada! Se andaban aventando. Tiro de esquina. Aquí se equivocó, ¿eh? No. Aquí. Aquí sí se equivocó gacho, ¿eh? Aquí se equivocó gacho el árbitro. Aquí se. Aquí sí el árbitro se equivocó bastante gacho. A ver si no cae gol. Viene el centro, lo ponen hasta segundo. Viene el cabezazo, la peinada, la baja con el pecho. Le va a pegar de derecha, levanta la bola. No, se va a acabar. Aquí está la repetición, mira. La repetición. No la tocó. No. Vamos a ver. ¿La tocó o no la tocó? No, no la tocó. No, quién sabe si la tocó, mira. Ahí está la repetición. Bueno, quién sabe, se acaba el partido. 3-3 lo empata Manchester Vera contra la Rebo. Partidazo que nos vimos hoy en la unidad Baja California. Muchísimas gracias. Gracias. Nos despedimos. Gracias, Julio Ochoa. En la cámara. Logística, gracias a Isabel Rojas, mi esposa, en las fotografías. Gracias, mi nombre es Alberto Ríos, narración. Hasta la próxima, somos, fuimos, seremos Beto Visión y Manchester Vera TV.